La Fundación Provida del Municipio de Tuluá invita a toda la comunidad tulueña a que haga parte del concierto El Hijo, las Dos Vidas en la Plazoleta Parroquia Nuestra Señora del Carmen este sábado 4 de mayo a las siete y media de la noche. La fundación busca ofrecer alternativas de vida a las madres gestantes y o lactantes, cabezas de familia, y realiza programas de capacitación integral para el mejoramiento de la autoestima y estabilidad emocional y espiritual, haciendo factibles las posibilidades de ingreso económico dinamizadas por el espíritu emprendedor de las beneficiarias. Hace un acompañamiento a las mujeres con embarazos en crisis. Eh, la, existe hace cinco años en Tuluá, donde hemos eh, salvado a más de 30 bebés, sí. De la muerte, en este caso del aborto. El aborto o terminación voluntaria del embarazo está permitido en Colombia bajo tres causales: cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud física o mental de la mujer, cuando exista grave malformación del peto que haga inviable su vida y, por último, cuando el embarazo sea el resultado del acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o incesto. No obstante, la Fundación Provida asevera que estas causales no toman en cuenta el aspecto psicológico de la madre al abortar. Lo que hace la fundación es eh, darles un apoyo ¿sí? eh, psicológico, emocional, espiritual Para que ellas cambien de decisión y decidan por la vida En honor a la causa de defender las dos vidas de madre e hijo Se llevará a cabo un concierto donde se celebre la decisión de continuar con la vida bueno, El concierto se llama Concierto El Hijo Las Dos Vidas Va a ser este sábado 4 de mayo la, a las 7 y media de la noche En el atrio de la parroquia Nuestra Señora del Carmen o Padre Franciscanos el objetivo de este concierto es unirnos a la plataforma Unidos por la Vida, donde más de 30 ciudades vamos a estar realizando diferentes actividades. ¿sí? En la mayoría de ellas se van a realizar marchas, eh, desfilando pues, por las calles. Nosotros anteriormente también hemos realizado marchas, este año decidimos así, hacer un concierto eh, donde se va a orar, donde se va a pedir por Tuluá, se va a pedir para que se termine este flagelo del aborto que cada año deja miles de víctimas, no solamente los bebés, sino también las mamás quedan muy afectadas cuando realizan un aborto. El aborto, según estadísticas, es la primera causa de muerte a nivel mundial por encima del cáncer, el tabaco y el SIDA, especialmente el caso de abortos clandestinos que tienen un 53% de probabilidad de que la mujer tenga complicaciones en donde peligre su vida. Cada año mueren alrededor de 70 mujeres como resultado de la práctica del aborto clandestino.